Bonjour à tous, bienvenue à cette journée spéciale. On va continuer à faire le pensage de la langue française. Or, oui, on, on est um, vendredi, c'est la fin de la, de la, de la semaine. Non, il y a viernes, le fin de, ya, el final de la semaine. Et on va continuer à apprendre un peu plus. Acerca del idioma francés, ok? Vous êtes bienvenidos. Uh, la primera cosa que es muy importante <coughs> es la lectura de nuestro versículo de esta semana, que es ma Mateo, en francés, que es Mateo 6, 8. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. En français, Matthieu 6, 8. Ne les limitez pas, car d'où votre père sait déjà que vous avez le son avant, que vu les lui, demandez. OK? Non, je, je vais te à tu quelle personne préfère la participation. Un petit participation. <coughs> Pour la lecture, ce n'est pas personne. Non? va participer avec la lecture? Non, je vais le lire autrement en français. Matthieu 6, 8. Ne l'imitez pas, car vous, votre père sait déjà que vous avez besoin avant que vous les lui demandez. Non. Quelle personne, quelle personne qui voudrait faire une petite participation? ¿Llenes para ambas personas? Ajá. ¿No van a participar con la lectura? A ver. Bueno, vamos entonces acá. Miren. A ver, estábamos viendo eh, la, la cuestión acá de las palabras. Hay varios que ya me enviaron su audio con las 30 palabras. Eh, algunos no los he revisado aún porque tengo muchísimos ahí pendientes, pero los estoy revisando. Y si hay alguna observación, pues yo le respondo. Ahora bien, hay otro par que todavía no le envía, así es que tiene chancecito todavía de poderlo enviar. OK. pour um, <coughs> esto pour un lado. Vamos a ver esta parte ahora. Miren, conversation 1. Esta es un petit conversation comme un petit dialogue, des uh, de deux de personnes qui sont uh, par exemple, tu et francophone. Ce sont les noms de le personnage. non? Tu et francophone. Vamos a escucharla. Et, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je ne parlé pas bien francés. Je choc, no escucho, dicen. Eh, ¿Y será que solo usted o todos no me escuchan? Porque la verdad es que nadie me contestó lo del versículo. Ni sí, ni no, ni tal vez, ni no quiero. ¿Me <coughs> escuchan? <coughs> ah, pues no, no me escuchan, va. Porque no conoce. Sí, se le, escucha, se le escucha, pero tal vez no conectado el audio. Ah, va, pues sí si escuchan los demás. Entonces puede ser que, que lo del audio, lo del audio sea, hijo, ahí. Este, si gusta, sálgase, vuelva pues a ingresar. A veces cuando usan audífonos, air, air, así los urbans o los Airfans, también a veces dificulta. O no le escucho yo o no escucha a usted. Y también hay que sincronizar, cabal. Va, vamos a decir entonces esta conversación. Miren, en esta pequeña conversación hay muchas cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Ya vamos a decirlas. Les voy a mandar de una sola vez el audio al grupo porque con esto vamos a estar trabajando, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí está. Voy a repetir, repetir. ¿On Aquí. Va, ahí va la conversación. Euh, bonjour Madame, bonjour Messieurs. Je n'ai parlé pas bien français. Je cherche quelqu'un pour dialoguer en français. Je crois qu'il a été rare les gens font des conversations floues en français. C'est que flou, flou, ce sont les sigles de français langue étrangère. Ah d'accord Madame, excusez-moi mon ignorance, je ne les savais pas. Mais c'est normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout à fait, c'est difficile la langue française. Toute langue est difficile au début. Il faut écouter, étudier et pratiquer. Merci pour les conseils. De rien. ahí va. Vamos a poner aquí En esto de conversación, um, tenemos varios aspectos que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, los que están ahí ahorita este, sombreados. Este que dice, bonjour. Eh, este otro que dice, excusez-moi. Eh, Merci. Uh, y la otra que dice, de rien. Entonces, <coughs> en esta, eh, son, bueno, la primera, bonjour, que se repite, pero estas son expresiones eh, de cortesía muy básicas y muy comunes. Por ejemplo, bonjour, que es la palabra como más común para, para, para saludar en francés, saca de apuro a cualquier hora, porque podemos decir para, para decir buenos días, buenas tardes y hola, ¿ok? Eso significa bonjour. Buenos días, buenas tardes y hola. Claro que hay una expresión más específica para decir buenos días. Bonjourné, por ejemplo, uh, y para decir buenas tardes, bon soirée, también, eh, après también. también es otra para decir buenas tardes. Pero el punto es que bonjour lo puede utilizar a cualquier hora del día, siempre y cuando sea para saludar. Y luego tenemos excusez-moi. Excusez-moi, sería como disculpe, ¿no? Y merci es de gracias y de rien, de nada. Ok, bye, vamos a leer nuevamente la conversación. Bueno, ahí, teniendo atención, si gustan, pues van repitiendo también sin necesidad de abrir su micrófono. Dice, bonjour madame, bonjour monsieur, je n'ai parlé pas bien francés, je cherche Quelqu'un pour dialoguer en français. Je crois qu'il a citerant les gens font des conversations fle en français. C'est quoi, fle, fle, ce sont les sigles de français langue étrangère. Ah d'accord madame, excusez-moi mon ignorance, je ne les avais pas, mais c'est normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout à fait. C'est difficile la langue française. Toute langue est difficile. Au début, il faut écouter, étudier et pratiquer. Merci pour les conseils, rien. Ok. Um, il y le dialogue. Habla de muchísimas cosas. Miren, primero dice, "Saluda. Buen día, señora. Buen día, caballero o buen día, dama. Buen día, caballero. O, Hola, ¿no? No podemos saber el contexto del horario en que lo dicen. Luego dice, "No hablo muy bien francés. Yo busco a alguien para platicar en francés." Y le contesta el francófono, "Je crois que d'assez les gens font des conversations en français." En francés. Yo creo le dice que lo que usted busca es a personas um, a personas flu para conversaciones en francés y le contesta tú C'est que fleu ¿quiénes son los flu y le contesta francófono Fleu son les siglos de français langue Ah, fleu son las siglas de el extranjero o el o, o el idioma francés como lengua extranjera. Ah, d'accord madame. Excusez-moi, mon ignorante, je ne le savais pas. Ah, de acuerdo, dama o, o este, señora. Disculpe mi ignorancia, no lo sabía. Eh, más más es normal, vous êtes étranger et c'est la nouveau pour vous. Pero es normal, usted es extranjero y todo es nuevo para usted. Oui, tout à fait. C'est difficile la langue française. Sí que lo sí que sí, se lo es. Es difícil el idioma francés. Y contesta: Toute langue es difícil au début. Toda lengua es difícil al inicio. Il faut écouter, étudier, et pratiquer. Todo es cuestión de escuchar, estudiar y practicar. Eh, merci pour le conseils. Gracias por los consejos. De rien. De nada. Ok. Entonces, cuando hablamos de las personas flu, es como en inglés que mencionan a las personas ESL, que dicen, ah, I am, I am a ESL student o I am a ESL teacher, ¿ok? ¿Y qué es un ESL? Es un estudiante del idioma como segundo, con, del idioma inglés como segunda lengua. O en el caso de ESL profesor o teacher, es del, del maestro eh, que, que, que enseña este idioma como segundo idioma, pero siendo también una segunda lengua para este que lo está enseñando. ¿Ok? Luego, eso es básicamente FLU. Lo mismo que en inglés se conoce como ESL. Luego, Acá, cuando hablamos de francófono, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Bueno, eh, son a las personas, por supuesto, que hablan el idioma francés como idioma nativo, que son nativos, que su target language, que su primer idioma es, eh, en este caso, francés, como para nosotros es el español. Eh, luego, aquí hay muchísimas expresiones, pero básicamente cuál es el contexto de la de la historia, de la conversación. Bueno, que hay hay un alguien que se llama tú, que puede ser usted, que puede ser cualquier compañerito que está empezando a aprender el idioma y que tiene varias dudas y que dice probablemente es alguien que llegó allá a Francia, ¿no? Y anda queriendo, dice, hablar con alguien para platicar, encontrar a alguien para platicar en France. lo dice ahí, pues claramente, ¿no? Y le contesta, le contestan ahí que lo que necesitan es a cualquier persona, sino que necesitan a Flu, a esas personas que son hablantes del idioma como este tú, pero que lo aprendieron, que no es el idioma nativo. Ahora con esto no queremos decir de que la antipatía entre los franceses pues sea mala, ¿verdad? no. Lo que sucede es que lo, cuando hablamos de flu es como los intercambios que a veces pueden tener entre un idioma y el otro, ¿no? Tú me enseñas español, yo te enseño tal cosa y así, viceversa. Va. vamos a leerla nuevamente. Vamos a ir viendo ciertas cositas de lo que habíamos hablado: aquellas letras que no se pronuncian, eh, las pronunciaciones nasales, gutujales. Esperaría que hayan podido practicar un poco con los ejercicios que les. Um, con las técnicas que les recomendé, no, la de la gárgara, la de lápiz, para poder hablar así como que fuese español con un acento francés, para que les ayude más y mejor, ¿ok? Vamos a volver a leer, luego vamos a ir participando. Bonjour Madame, Bonjour Messieurs, Je ne parlais pas bien français. Ojo, que aquí no es Je ne parlé, sino Je ne par, Je ne par. Acá tenemos ya una, una palabra que en donde no se pronuncia la E. Es par, no parlé, sino par. Je n'ai pas, pas bien français. Je n'ai pas, pas bien français. Je charge. Miren, no decimos charge, sino je charge. Claro, si aquí tuviese una R al final, sería el verbo en infinitivo. Entonces ahí sí se lee charge. Pero aquí es je charge, quelqu'un. pour dialoguer pour dialoguer en français pour dialoguer en français. Luego dice, je crois que dans cette terrasse, les gens font des conversations fleu 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 en français. Je crois, je crois que dans, je crois que dans cette terrasse, les gens font des conversations fleu en français. C'est quoi Fleu, c'est quoi? Fleu. Fleu, ce sont les sigles de français langue étrangère. Ah, d'accord, madame. Excusez-moi mon ignorance. Je ne les avais pas. Mais c'est normal. Vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout à fait. C'est difficile. La langue française. Oui, non. Toute langue est difficile au oh début. Il fait écouter, étudier et pratiquer. Merci pour les conseils. De rien. Okay. Esto va, perdón, como mensaje para todos. Mire, <coughs> en, la, en la conversación al final dice que todo idioma es difícil al inicio, pero todo es cuestión de escucharlo, estudiarlo y practicarlo. Cuando hablamos de practicarlo no es quedarme callado, cuando puedo practicarlo, cuando puedo participar, al contrario de verdad practicar es también participar, es parte de eso y luego dice, gracias por los consejos, vamos a ver entonces, a ver um, ¿Quién se atreve a ser el personaje tú ahorita? Vamos por supuesto que les voy a ir ayudando a ver lo hago por donde lista, quizás yo puedo Quise yo puedo Sé moi. Sulamita. Ok. Moi. Diga moi. Moi. Ok. Ese sería como mi en inglés. No moi. Uh -huh. Ok. Usted sería tú y yo sería francófono. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Comencé. Uh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Mm, Jennifer. Pas... Uh -huh. uh, Ben France... ben mm -hmm. Pauvre no sé qu oui. en français. Oui. Guiche. La suivante parole, je ne sais pas comment est Quelqu'un. Quelqu'un. Oui. Pour la en français. Je crois et que dans ces terres, les jeunes font des conversations fluides en français. Este se dit quoi? C'est quoi fleu? C'est quoi fleu? Fleu, ce sont les sigles de français, langue étrangère. Ah. D'accord, madame? Ah, si. Oui. Excusez-moi, mon ignorance. Si. Je... Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ok, ma, c'est normal, vous êtes y cela est nuevo por vous. Oui, tout, tout à fait. Tout à fait. C'est difícil. La la. Langue. En ok, muy bien. Antes de continuar acá, por ejemplo, miren, aquí hay una, algo que se llama aliación. ¿Qué es la aliación? La aliación es, es un link, un linker es una unión que se hace entre dos o tres palabras para que suene como una sola por ejemplo acá decimos oui, tout à fait tout à así tout à tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait, fait. c'est difficile la langue française tout à fait tout à fait c'est difficile la langue française Ok, voy aquí tout langue <coughs> <coughs> perdón tout langue que difícil o de Il fait écouter, étudier et pratiquer. Merci, tous les conseil. Ok, Durian, Muy bien Sulamita. merci pour ton participation. Ok, à notre personne, à notre volontaire. Moi, Andrea. Ok, Andrea, vous va faire le personnage de tout et je vais faire francophone. D'accord. D'accord. Ok, commissaire. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Je ne parle pas bien français. Je cherche quelqu'un pour dialoguer, dialoguer en français. Je crois qu'il est assez rare que les gens font des conversations en français. C'est quoi, « fleux »?« Fleux », ce sont les silos de français, langue étrangère. Ah, d'accord, madame. Excusez-moi mon ignorance. Je ne le savais pas. Mais c'est normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout à fait. C'est difficile la langue française. Euh, toute langue est difficile au début. Il faut écouter, étudier et pratiquer. Merci pour les conseils De rien. Ok, merci. Ok, on va faire notre volontaire, s'il vous plaît. Alors, uh -huh. alors, une autre personne qui va faire une participation, ce n'est pas possible pour vous de participer. Pour quelle raison tu ne tu préfères pas maintenant en silence, maintenant après de la participation? A ver, entonces vamos a ir diciendo nombres. Vamos a ver, vamos a ver, tenemos que quitarnos ese miedito. Veamos. A ver, a ver. Vamos a ir. Ah, no les he pasado lista. A ver. A ver. Nelson Roberto. Estará por aquí, Nelson. A ver. Nelson Roberto. Uh -huh. Okay, eh, Marco Antonio González, Marco Antonio González, no vino, okay, Estefani Dalila Martínez. Stephanie Dalila Martínez. Tampoco vino. Andrea María Amarca Bueno, sí, ¿verdad? Acaba de sí. participar. Ok, merci. Cuando, cuando escuchen su nombre, digan present. Ok, present. Eh, dice Alessandro Steven García. Alessandro Steven García. No está, ok. Alessandra Lisette, Sorto Flores. Tampoco. Qué montón han faltado hoy. Ah, ok. Ya le leí allí. Ok, Marco Antonio, ahorita. A ver, ¿quién más? Dije, Sorto Flores tampoco ha venido. Vamos a ver aquí. Falta Pacheco Vargas, eh, Dayana Londra, Tampoco González Parada, Diego Armando. Sí, aquí estoy. Eh, Dayana me acaba de decir que el micrófono de ella no sirve. Ah, está aquí. Dayana le acaba de... Pero yo sí puedo participar. Ok, Dayana le acaba de decir. Ajá, pero no me escribe a mí. Aquí no ha escrito nada. Ok, va, Pero si está entonces. ya la voy a buscar aquí. De llena, de llena, de llena, de llena, de llena. Alondra. Ah, ya. Ok, Alondra ya voy. Muy bien. Diego. ¿vos ve hacer una participación? Eh... Oui, oui, OK. Vous êtes tout et je vais faire le francophone. OK, bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Je ne parle pas bien français. Je sais quelqu'un pour dialoguer en français. OK, um, je crois qu'il y a les gens font des conversations plus en français. C'est quoi, FLE? FLE, ce sont les sigles des langues, des français langues étrangères. Ah d'accord, madame. Je suis moi-même moi, en Je ne le savais pas. Mais c'est normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout à fait. C'est difficile la, la langue française. Tout le monde est difficile au début. Il écouter, étudier et pratiquer. Merci pour le conseil. De rien. Hey, muy bien. Vaya. Merci. Um, Diego Armando, on va continuer. Genesis Beatriz. Genesis Beatriz. A ver. No vino Génesis. Ok, falta entonces. Eh, José Luis García. Presión. Ok, gracias. José Luis, ¿puedes participar? Sí. Oui. Ok. Tú y yo vamos a hacer francófono. Comenzar. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Je ne parle pas, de pas français. Je sais quoi. Tu es d'abord de langue française. Je crois que, a les gens font des conversations plus en français. Et quoi plus? Plus, ce sont les sigles de français langue étrangère. Ah, quoi dame, madame? Est-ce que mon je ne savais pas. pas. Mais, Mais c'est normal, vous êtes étranger et cela est nouveau pour vous. Ok, mm -hmm. uh -huh. va usted. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est -ce difficile la langue française. Tout langue est difficile au début. Il fait écouter, étudier et pratiquer. Et monsieur pour les conseil, conseil. De rien. De rien. Ok, oui. muy bien, excellent. Merci pour ton participation. Vamos entonces acá. Ça va. Allons pour José Luis, pas Vaya. Kevin Alberto. Kevin Alberto. Impresso. Ok, Kevin. Pouvez-vous faire un petit participation? Oui. Ok. On va commencer. Vous allez faire eh, tout et je vais faire francophone. No. Commencez. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Eu não sei como pronunciar o seguinte. Church, como church. Church, como que vai a dizer church, mas não diz church, sino church. Church, que é o que é que el que el que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu. Okay. Je crois que d'assez rare, les jeunes font des conversations floues en français. C'est quoi flou? Flu, ce sont les sigles de français langue étrangère. Ah d'accord madame, excusez-moi tu sais ma ignorance, je ne sais pas pas. Mais c'est normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout est fort. <coughs> non c'est le reste? C'est difficile. C'est difficile la lengua française. Long. Long. Una palabra interesante, miren, porque no decimos langue, sino long. La e no va tildada, entonces es long. Ajá. toute langue est difficile au début. Il faut étudier et pratiquer. Merci pour le conseil. De rien. <coughs> Ok, Merci por tu participación, Kevin. Excelente. Luis Ernesto. Luis Ernesto. ¿Se n'est pas Luis Ernesto? ¿No vino Luis Ernesto? Ok, ah, pues no vino. Eh, bueno, Lucila Zulamita, sí, ya me participó. Sara Abigail Rodríguez paraona. Sara. Sara Abigail. No, no se sé qué. No. Ah, ya, ya, ya dice aquí, ya, ya le hizo mensaje, Sara. ok. Sofía Alessandra. Sofía, Sofía Alessandra, tampoco. No um, vino, okay. Walter Ezequiel. Presente. Presente, okay. Walter, a ver, eh, ¿tenemos una un petit participación. Sí. Oui. Ok, mais tu vas faire tout et je vais faire francophone, ok? Commencez. Ok. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Tu ne parles pas bien franc, Francis? Oui. Tu cherches. Quelqu'un? Non, mais Comment? Quelqu'un, quelqu'un. Dialogue. Ok. Je crois que dans ces les gens font des conversations fluides en français. quoi? Comment? C'est quoi, Fleu? C'est quoi, Fleu? dit quoi? Uh -huh. Et plus um, ce sont les siglets de français l'an étrangère. On madame, excusez-moi, ma ignorance. Eh, je ne le sais pas. Pas, bah, oui bien. Mais c'est normal, vous êtes étranger et cela est nouveau pour vous. Oui? Mm -hmm. Tout à fait. Oui, tout à fait. c'est difficile la langue française. Ok. Tout toute langue est difficile difficile, vous il fait écouter, étudier et pratiquer. Merci pour. Aha, uh -huh. pour les conseils. Gracias, Policón, sí. Ok, rien. Vaya, muy bien, merci. À... Chicos, muchísimas gracias por estar participando, de verdad. Yo sé que hay unos que todavía les cuesta más que a otros, hay unos que todavía les cuesta abrir el micrófono para decir yo voy a participar. No, porque el micrófono no sirve, pero este, les cuesta. Es normal, es normal. Lo importante es que aunque usted se trabe, se trabe eh, este lo diga mal o esté preguntando si lo dije bien si lo dije mal si así es si no es así participe participe la práctica le va a ayudar muchísimo ok vamos a ver eh, ok bueno ya están entonces aquí los que se sí vinieron y los que no vinieron y digestión acá tenemos lo que les mencionaba las liaciones. miren por ejemplo aquí está otra ya les digo buset Aquí, vous êtes. En vous êtes, también unimos esta la pronunciación de la S con la E. Y hacemos la de vous y la de tes una sola palabra. Vous êtes, vous êtes, vous êtes. Ma, c'est normal. Vous êtes étranger. Vous êtes étranger. Ok. Luego. Eh, tenemos en la siguiente hay otra aquí ah bueno esta ya se la dije no We tu ta fe tu ta prácticamente aquí las que se une es la de tu con la de a tu ta así tu ta fe tu ta fe luego dice moni pas, ça va pas, mire la s no la hemos pronunciado solo decimos pa y eh, luego dice, "Yo creo que de así te dejo John, funico. Quiero ver, you no Okay. Bye." <coughs> voy a mandar esta fotito el de la de, del diálogo para que ustedes estén practicándolo el fin de semana y podamos continuar participando la siguiente semana, ¿okay? Um, on va faire eh, félicitations pour ton participation. C'est très excellent. Continuez les participation, s'il vous plaît. J'ai aimé avec vous. Merci pour ton attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Okay. Au, revoir. Okay. Au revoir. Au revoir. Au revoir.